El tercer capítulo del libro está dedicado a la ruta jurídica de la militarización y nos permite, en este afán que reconozco el libro, de contar de manera más compleja una historia a la que, por prejuicio, por ignorancia, con frecuencia sobresimplificamos, nos remite un momento clave, 1996, cuando Zedillo crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública y toma una serie de decisiones para involucrar más al Ejército y la Marina. Me llama la atención la importancia que le dan a todo lo que ocurre en el sexenio de Salinas para explicar lo complicado que es la ruta jurídica de la militarización. Fíjate que creo que ese fue el corazón que generó todo el libro, el estar discutiendo ese tema. Yo soy la única de todos los autores que no soy abogada, pero sí había una preocupación muy grande de decir, uno, esto no empezó con López Obrador. Dos, esto no se ha hecho saltándose todas las trancas. Siempre ha habido una necesidad del presidente en turno de legitimar las decisiones que le estaban dando más poder al ejército en tareas, o a las Fuerzas Armadas, para ser más precisos, en tareas que no le son propias. Desde luego, hay puntos de quiebre y creo que tratamos de plantearlos bien en el texto, pero siempre hay esta tensión entre la legitimidad y la legalidad que los mismos presidentes entienden que deben estar presentes. Una de las preocupaciones fundamentales de los seis autores que somos no era decir la militarización está mal, la militarización hay que condenarla, la militarización es casual o toda se ha hecho en contra de la legalidad. Es muy importante ver cómo cada uno de los presidentes busca ir cubriendo probablemente decisiones tomadas previamente, pero de revestirlas de una cierta legalidad a través de cambios en las leyes, a través de cambios, a través de decretos y por supuesto también a través de cambios constitucionales, unos bien logrados y otros fallidos. Mencionan, yo diría con una luz muy poco favorable, el papel que ha jugado la Suprema Corte. Dices, con frecuencia el encargado, la instancia encargada de enmendar la plana ha sido la Suprema Corte de Justicia. Hacen referencia, una especie de close-up, a algunas decisiones controvertidas. Insisto, para quienes les interesa el tema de la militarización, ver el papel que ha jugado la Corte, escucharlos o leerlos a ustedes, no tiene desperdicio. Pues creo que era parte de lo que buscábamos, darle una mirada nueva y también una mirada en la que no es nada más el presidente ni la voluntad del presidente. Tú mencionas, así está mencionado en el libro, y la verdad te agradezco la lectura tan cuidadosa, tú mencionas 94 como un punto de quiebre. 94 no teníamos todavía Tribunal Constitucional. A veces se nos olvida eso. Es el 31 de diciembre de 94 que Zedillo, después del error de diciembre, su primera reforma constitucional es plantear la creación de un Tribunal Constitucional. Y eso también hay que entenderlo como parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática que no nada más corrió por el lado de lo electoral, pero que en alguna medida va siendo importante y por eso tienes ciertas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde queda claro que hubiéramos querido que fueran otras, pero también tienes otras que en donde dices aquí sí hubo realmente una defensa. Entonces creo que es una de las aportaciones que buscamos como más importantes del texto.